Equipos de rescate del Ejército de Guatemala y accesibilidad a 90 millones de quetzales del Fondo de Emergencia son las acciones que agiliza el gobierno para atender las eventualidades provocadas por lluvias en territorio nacional. Además, el Ministerio de Finanzas Públicas trasladó 8 millones a la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres con Red. Ya en San Marcos están desde la madrugada un equipo, la unidad de rescate humanitario del Ejército está presente ya. Están los bomberos, está Conred, y también les quiero decir de que Conred prácticamente mucho del presupuesto de ellos lo tuvieron que emplear en los primeros meses del año debido a las sequías que provocaron una serie de incendios forestales. Sin embargo, desde el día lunes se le trasladaron 8 millones más a Conred. El presidente Otto Pérez Molina dio a conocer las acciones financieras para mitigar los efectos del clima. En conferencia de prensa después de una actividad oficial en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario destacó la disponibilidad de los equipos de rescate del Ejército de Guatemala, así como de los cuerpos bomberiles para auxiliar a los guatemaltecos afectados por las lluvias.